El académico y exsecretario de Planeación de Santander, Javier Acevedo, ha explicado para Enlace Noticias las causas de la inflación en el mundo y su impacto en la canasta familiar de los colombianos. Algunos se han preguntado, oiga, ¿por qué están subiendo tanto los precios, por ejemplo, del trigo, del pan? ¿Por qué están subiendo los precios de los fertilizantes? Y esto hace que suban los productos de la canasta básica como la papa, la yuca, etcétera. Pues esto en gran parte se debe al conflicto que está habiendo en este momento entre Ucrania y Rusia. Y es que estos dos países son el productor del 23% de trigo, 22% de paladio, que están utilizados en los equipos de computadores, el 20% de la cebada, que están utilizada en tantos alimentos, el 16% del gas, que por eso han subido los precios del gas, del carbón y por supuesto que del petróleo en el mundo. Y lo más preocupante es el 14% de los fertilizantes del mundo se producen allí. Eso hace que todo suba de precio y por eso esto nos está afectando tanto en nuestra economía. Y por supuesto que en Colombia pues no es la excepción. Según Acevedo, ex coordinador de la UIS en la ciudad de Barranca Bermeja, la guerra en Ucrania es una potente razón que obliga a tener altos precios en los alimentos. Por ejemplo, en Colombia las importaciones que nosotros hacemos para nuestro país, nosotros importamos de estos países el 9.2% de alambre y aluminio, por eso esto se viene subiendo. Y lo más impresionante es que nosotros importamos de estos dos países el 35.5% de hierro y acero. Por eso los costos de las construcciones están tan elevadas. Pero lo más preocupante es que el 30% de los agroquímicos y de los fertilizantes que nosotros traemos para el país son producidos por estos dos. Pero también nos hemos afectado en las exportaciones que Colombia hace hacia estos países como Rusia y Ucrania. El alto costo de los abonos nitrogenados impactan aún más en Colombia ante el cierre definitivo de fertilizantes en Barranca Bermeja.